ahorita ya estamos trabajando, ahorita nos encontramos en la planta 1-2, estamos trabajando ahorita las plantas a máxima potencia en ese momento, estamos ahorita mandando la cantidad de agua suficiente y estamos funcionando hasta con 24 libras de presión a su máxima capacidad, vamos a estar todo el transcurso de la noche. Hay que recordar que el consumo del agua se fue y empezaron a utilizar ahorita todo el mundo sus aljibes, sus tinacos, y ahorita en este momento se están llenando realmente, pero estamos trabajando ahorita con la planta 1-2 ya a su máxima, la planta que teníamos parada en este momento, ¿no? Estamos entendiendo entonces que el problema que se tenía ahí en la calle Querétaro, al norte de nuestra ciudad, ya quedó totalmente solucionado, el problema de las 16 pulgadas de tubería. Sí, es una tubería de 16 pulgadas que tiene una tubería de 50 años aproximadamente, ¿no? O si no, es que mucho más, yo creo que ha de tener sobre unos 65, 70 años, realmente, es una tubería muy vieja, el cual al momento de revisar, ya cuando abrimos la zanja, es una tubería de acero que realmente se quebró por la mitad, esa tubería, y la tuvimos que sacar hacia afuera y colocar un tubo de PVC con unas juntas. En este momento estamos evaluando su instalación. Hay que recordar que son tubos de 6 metros de acero y cada 6 metros llevan unas juntas que están atornilladas, y esas juntas con el tiempo pues se van amoheciendo y por ahí y tienen unos empaques de bule que son los que se deterioran y empiezan a fugar. Pero en esta ocasión no fugó por ese lado, sino que realmente el tubo se fracturó al centro del mismo, de ahí fue donde se quebró.